Bueno, en este video hablaremos y desarrollaremos el ejemplo 4 intervalos de confianza y error, pero en este ejemplo ya tenemos algo diferente. Ahora vamos a desarrollar o trabajar partiendo del error para calcular un tamaño de muestra. Y el problema 4 nos dice así: Los matriculados en el ICH en el verano del 2020 tuvo una desviación estándar de 7 años dentro de una muestra de 150 alumnos resultando una media de 25.4 años. Obtienen el intervalo de confianza del 94% para la media de los alumnos antes de escrita. Y en el segundo en el B nos dicen cuál sería el tamaño mínimo de muestra para estimar la media con una con un punto cinco de error a un 92% de confiabilidad. Bueno, entonces aquí tenemos realmente un error bastante grande, pero bueno, vamos a calcularlo, aquí nos están diciendo que el error de 0.5 y una, un nivel de confiabilidad de 92, el primer inciso no lo voy a realizar para que ustedes lo hagan de tarea y aumenten un tamaño de error que yo les voy a decir pero aquí voy a desarrollar a, para identificar los datos para desarrollar el ejercicio iniciales, los datos iniciales entonces desconocemos la media de la población pero pues eso no nos quita el sueño porque nosotros sí conocemos la media de la muestra que desarrollamos. Y nos están diciendo que es de 25.4 años. Y nos están diciendo que tenemos una, un tamaño de muestra de 150 alumnos. 150 alumnos. Alumnos. Y una desviación estándar de 7 años. Estaban midiendo las edades de los que se escribieron en el verano. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí? Que nosotros veamos un tamaño de n mínimo para un intervalo de confianza condicionado a 0.5 de error y a un 92% de nivel de confiabilidad. Entonces, vamos a partir de calcular nuevamente nuestra Z alfa medios para saber a qué nivel de confianza vamos a trabajar y con qué valor vamos a utilizar de Z. Y nos dice nuevamente nivel de confianza entre 100 y se le suma 1 y se divide entre 2 para conocer los valores que tienen en cada una de las, de las colas de la campana, y aquí nos dice que es 1 punto, sustituyendo el 92, tendríamos 1.92 entre 2, y nos daría un Z alfa medios, de, de 0.96, entonces aquí ya tendríamos nuestro Z alfa medios, y para continuar, hay que recordar, que n es igual a lo primero que se vio dentro de estos problemas de, de intervalos de confianza, es de que nos dice que n es igual a z alfa medios que multiplica a la división estándar entre el error y todo eso dividido entre raíz cuadrada. Entonces, aquí tendremos que es sustituir cada uno de los elementos y tendremos que entonces nuestro tamaño de muestra para este error que nos están pidiendo sería de primero sustituimos el z alfa medios que sería 0.96 luego lo vamos a multiplicar por lo que viene siendo los siete años de desviación estándar que tenemos y lo vamos a dividir entre el error que nos están comentando aquí que es 0.5, y una vez que se hace toda la multiplicación, se le saca raíz cuadrada. Entonces, aquí tendremos, le voy a poner aquí el resultado final de la división y de la multiplicación. Esto nos da 14, y luego multiplicado por 0.96 nos da 13.44 raíz, nos falta sacarle raíz. Entonces nos da igual a 3.666. Este sería nuestro tamaño mínimo de muestra. Pero el detalle aquí es de que el error es muy grande. Aquí tendríamos que uno de los muestreados, vamos a ponerlo aquí en la campana, y tendríamos prácticamente el nivel de confianza. Nuestro intervalo de confianza estaría muy pequeño, estaría muy pequeño aquí. Y el 50%, o sea, 25% de un lado y 25% del otro estarían en esta condición. De cierta manera, hay mucho error, aunque se esté trabajando con un alfa de 92, pero estamos estableciendo un error muy grande bajo, esa, bajo ese, esa condición. Ahora, aquí, lo que se había visto también es de que, pues, afectaría mucho el tratar de establecer un error tan chico, porque estaríamos diciendo... Que el 50% puede estar afuera, el 50% puede estar adentro, aunque el nivel de confiabilidad lo hayamos elevado. Ese es el gran problema. Por eso hay que tratar siempre de, de estar trabajando con el nivel de, confia, de, de confiabilidad y el nivel de, del error. Trabajar con un error del punto 0.5, no del punto 5. ¿Sí? Si vemos esa situación y volvemos a hacer el cálculo. Ahora con 0.05 veremos que aquí vamos a hacerlo rápidamente para que vean ustedes cómo cómo cambia porque aquí tendríamos el otro 50% aunque se haya tratado de, de estos no son niveles de, de confiabilidad son son errores ese es el problema aquí vamos a hacer el cálculo y serían 7 entre 0.05 ahora sí nos daría aquí 140 que multiplica .96. Aquí tendríamos 134.4. Y luego a 134.4 le sacamos raíz. Nos daría un poco más de, 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 de muestra. Aquí ya bajo este punto Aquí estoy sustituyendo. Que multiplica a 0.96 que multiplica 140. Entre raíz ya nos daría 11.59. El tamaño sería N. Sí, pero para un error de lo que les digo, ¿verdad? Un error de 0.05. Ya cambiaría un poco más. Se tendría que hacer una muestra mucho más grande. Si se fijan la diferencia entre este y este, pues ya. Es diferente. Aunque sí tiene uniformidad, realmente la no tiene tanta desviación. Pero bueno. Ahora, si queremos ver nuestro nivel de confianza, pues ya sería otro paso. Ahora les pido que ustedes hagan lo mismo con 0.05 de error y con el 94 de confiabilidad para que me calculen este ya para que hagan el ejercicio completo y le agregan los intervalos de confianza gracias <music>